El pasado 28 de junio, la votación sobre la destitución del presidente Guillermo Lasso se presentó anomalías en los curules electrónicos de 4 legisladores. Por este motivo, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, solicitó que se haga un informe sobre este hecho y que fue presentado en el Pleno. Mauricio Guerra, de la Coordinación de Tecnología de la Asamblea Nacional, rechazó un posible hackeo al sistema. Los servidores donde se aloja el sistema de curul electrónica están protegidos por equipos de seguridad perimetral, los cuales podemos aseverar que luego de realizar la respectiva investigación no fueron accesados durante el desarrollo de la sesión 782, en la cual se dieron los problemas. Al respecto, los legisladores de diferentes bancadas reaccionaron sobre las declaraciones del especialista. Es una metedura de dedo y uñas de la Secretaría de Inteligencia. El tema es cómo lo hicieron, desde dónde lo hicieron. Hay muchos asambleístas que se conectan de Zoom de un lugar, pero sus votaciones radican en otro lugar. ¿Por qué? Porque están otorgando sus usuarios y contraseñas a personas de su despacho. El haber violado la privacidad de los accesos a los usuarios que se utilizaron ese día para poder alterar la votación. Por su parte, la legisladora Vilma Andrade, quien propuso la reconsideración de votación por manipulación, en su voto asegura que hubo un hackeo. Evidenciarán las investigaciones, pero sin duda yo debo dar cuenta por mi computador, que lo manejo yo, que tengo mis claves, que tengo mi estuve en mi domicilio. Efectivamente existió un hackeo a mi voto. El presidente de la Asamblea remitió una denuncia en la Fiscalía, en donde deberá ser investigado por la vía judicial. Señores asambleístas, he requerido a la Fiscalía y hoy día he pedido una cita a la señora fiscal para solicitarle que de manera inmediata disponga una pericia al sistema informático de la Asamblea Nacional y que no quede tela de duda. En los casos de los asambleístas Vilma Andrade, Dalton Basigalupo, Marlon Cadena y Guido Chiriboga, se observa la existencia de una dirección IP y un identificador ID en común. En Quito, para Última Hora, Ecuador, Carol Aguirre.